tenemos ahora sí a la comunicación con Oscar Figueras, que mi equipo me vuelve a decir que lo conectaron. Vamos a ver si en esta oportunidad sí podemos. Oscar, ¿me escuchas? Marifili, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes, te saludamos, buenas tardes. Oscar, Igualmente, quería que igualmente. nos contaras qué es lo que ha pasado con el Partido Comunista, de una supuesta asamblea de bases del Partido Comunista que se dio este fin de semana. ¿Qué me puedes decir? Bueno, en primer lugar, saludarte a ti, audiencia, Rosario de Ushuaia, agradecer el espacio que nos brindan. Lo que está pasando, Marifili, usuarios y usuarias de tu programa, sin duda, es que el proceso de intentar asaltar al Partido Comunista y de usurpar su personalidad jurídica y de esa manera apropiarse de la tarjeta, de los símbolos y de todo con lo que corresponde a la y pertenece a la existencia como Partido Comunista de Venezuela, alcanzó una nueva fase. Sí. Y es la fase de crear las condiciones para la judicialización y la intervención directa del partido o el uso del Consejo Nacional Electoral para una acción administrativa que también puede paralizar al partido, puede conocer sus autoridades. Esto es un proceso que tiene larga data, como lo hemos venido denunciando. Podríamos decir que se inicia desde el momento que el Partido Comunista profundiza su línea de denuncia de la política económica, de la política laboral, de la política en general del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro, por la cúpula gubernamental, la cúpula del gobierno y el PSUV, y a la vez denunciamos la alianza de esa cúpula, que como ellos mismos se han denominado burguesías revolucionarias, que no son nada que ver con revolucionarios, la alianza que ellos han constituido con los sectores tradicionales del capital parasitario venezolano para imponerle al país y al pueblo venezolano, a los trabajadores y a las trabajadoras, un paquete de contenido neoliberal. Desde el momento que el Partido Comunista profundiza su confrontación con esa política y que decide en el 2020 no acompañar al PSUV del gobierno en las elecciones, la Asamblea Nacional, porque no había coincidencia programática, ellos habían firmado un acuerdo unitario marco con el Partido Comunista el 26 de febrero del 2018, que nunca le pararon, nunca discutieron y obviamente no aplicaron, porque el acuerdo marco era para enfrentar la crisis capitalista, el capitalismo dependiente y rentista venezolano, y ellos aplicaron una política al servicio del capital. Entonces, eso crea las condiciones para una primera diferencia profunda que se expresa en el 2020 y 2021 con esa práctica de censura, cerco mediático, inhabilitación de candidatura en el Consejo Nacional Electoral, utilización de la Contraloría General de la República para inhabilitar candidaturas del Partido Comunista. Y ahí podríamos decir que empieza esa primera fase de utilizar todos los poderes del Estado para golpear al Partido Comunista. Luego, ellos aspiraron que en el Congreso del Partido Comunista, el 16 Congreso realizado del 2 al 5 de noviembre del año pasado, se produjese una fractura en el seno del Partido Comunista. Y el Congreso, más bien, de manera unánime, es decirlo, ratificó la política que venían exigiendo las bases del partido, ahí sí, las células del partido, porque las bases del partido son las células, son un grupo de gente disperso que va por el país, le tira un lazo y lo tratan de meter en una autobuseta y traerlo para Caracas, o en una buseta y traerlo para Caracas y decir que son un congreso del partido. Los congresos del partido tienen todo un proceso de debate interno en la célula, en las conferencias locales, en las conferencias regionales, hasta que llega a la fase final del congreso. Entonces, pasaron, como no lograron dividir el partido en el congreso de noviembre del año pasado, bueno, continuaron una fase que en esta vez la encabezó Diosdado Cabello, desde su programa, donde abusa, maltrata y utiliza un bien del Estado, que es un bien de todos los venezolanos, un bien común, como es el venezolana de televisión, para agredir a quien le da la gana, para aplicar la política de violencia verbal y descalificación. Bueno, empezó a desarrollar una campaña y a decir que él recibía cartas de regionales del partido, para intentar crear una matriz de que había una división en el Partido Comunista. Como eso era mentira, nunca presentó la carta de ningún regional, porque no más tenía, era mentira. Entonces pasaron a una segunda fase, que fue a una tercera fase, porque la primera fue el montaje de Nicolás, el segundo fue la actuación de Diosdado desde su programa venezolano de televisión. La tercera fase
el crear un grupo mercenarios, que no tenga que ver con militantes del partido. Podemos los que colocaron en el presidium del famoso fraudulento y falso congreso base del PSB del día domingo, ninguno milita en el Partido Comunista. Pero entonces pasaron esa fase, le asignaron recursos, se movilizaron por el país, intentaron hacer asamblea y que están militantes del partido, tuvieron rechazo en todo el país, porque la militancia del partido, sus células, están en contra de la política antiobrera, antipopular y antipersonal del gobierno de Maduro. Entonces, como no logran sacar a nadie, entonces empezaron a buscar ex militantes del PSB o militantes del propio PSUV o de otros partidos para montar grupos de gente vinculada a estructuras del Estado, de funcionarios, de mercenarios y mercenarias, para intentar crear la idea de que el Partido Comunista está a la matriz, de que el Partido Comunista tiene una división interna. Entonces, pero mira, Oscar, una pregunta. Esta asamblea que se hizo ayer con esas supuestas bases del PSDB, ¿qué persigue? O sea, ¿cómo para qué hacen eso? Es la pregunta. O sea, ¿qué es lo que ellos van a hacer con esa supuesta asamblea? ¿Tú crees que hayan acciones jurídicas para quitarle el Partido Comunista, las siglas del Partido Comunista, y dárselo a este grupito que se reunió ayer? O sea, ¿tú qué piensas que puede pasar? Bueno, mira, Maripili, no sé si hay tiempo, pero a mí me gustaría, si fuese posible, responder a tu pregunta, pero además señalar, para que dejar constancia pública de el falso positivo que se está montando y del carácter de no militante de ninguna de esa gente que aparece, porque lo tenemos con nombre y apellido. Tenemos el caso de Henry Parra, que es el que apareció allí, incluso creo que presidiendo ese fulano congreso, ese fraudulento y falso congreso. Es verdad, Henry Parra fue militante del Partido Comunista, eso no lo podemos nosotros negar, pero Henry Parra en el 2021 públicamente rompió con el Partido Comunista, rompió con la política del Partido Comunista y se fue a apoyar la política del PSUV allá en el Táchira. Él rompió públicamente. Ni siquiera fue que nosotros le abrimos un juicio. Él en los medios de comunicación dijo que se iba a apoyar al PSUV, al Gran Polo Patriótico, a Freddy Bernal, y rompió con el partido. Entonces, él se fue del partido. Él no se recensó para el Congreso del Partido del año pasado. Entonces, obviamente, él expresó su voluntad de no seguir militando en este partido. Entonces, ¿cómo iba a decir que va con, como diríamos, que va a presidir Congreso, que va a convocar Congreso? Ese es un caso. El segundo caso es el señor Robinson García. Robinson García es concejal de Somos Venezuela, en el municipio obispo del estado de Barinas. Hay los afiches allá en Barinas, pegados donde él es concejal ahorita. ¿Cómo ese señor va a decir que es representante del Partido Comunista? Iván Coraste está reconocido en el estado Monagas de ser militante del PSUV y funcionario del CNE. Forma parte de los grupos vinculados a ellos, que es uno de los operadores principales de este proceso. Tenemos a la ciudadana Griseldi Herrera, también del grupo vinculado a Diosdado Cabello, militante del PSUV Monaga, funcionaria del CNE, comisión de servicio en la gobernación de ese estado como consultora jurídica de la gobernación. Ahorita está ahí, por eso, todo eso. No es que fueron, es que son funcionarios. Está el señor Zoilo Arostegui, también militante comprobado del PSUV, forma parte del equipo del ciudadano Raúl Brazón, que es miembro de la dirección del coordinador del equipo político del PSUV en el estado Monagas. Tenemos a Cinto Rodríguez, un señor que violentó las normas internas del partido hace ya como 12, 13, 14, 10 años, bueno, y se fue del partido él, porque él no aceptó, bueno, cumplir las orientaciones del partido siendo legislador del Partido Comunista. Y se le impuso una crítica y el señor prefirió irse del partido. Entonces, esos son los que faltan hace más de 10 años, como me dicen aquí. Entonces, esos son los que aparecen como en el llamado presidio. Ah, bueno, está un tal Carlos Figueroa, que no ha militado nunca en el PSV. Fue candidato al municipio Tomás Lander, allá por los valles del Tuy, en Ocumar del Tuy, por un PP 89 en las elecciones pasadas. Esos son los que quieren hoy decir que reclaman las siglas del partido y convocan un congreso.
extraordinario de las bases del partido. Es un ahora, pero fíjate una cosa, Oscar, es un momento desde que... Si tú pareces, voy a decirte lo que tú me preguntaste. Eso es un montaje para crear las condiciones que le permitan una acción administrativa o jurídica, o ambas a la vez. La administrativa en el CNE para intentar cuestionar el Congreso del Partido, el 16 Congreso del Partido realizado en noviembre del año pasado. Ellos no han acudido, nadie de ellos del partido, porque no son militantes. Pero acuden y le enviaron una carta, bueno, se me olvidaba eso, le enviaron una carta a algunos de ellos, a Diosdado Cabello y al gobernador del estado de Monagas solicitando la intervención del PCB. Imagínate tú, bueno, imagínate tú la calaña de los señores. No se dirigieron al Comité Central del Partido, no se dirigieron al Buró Político del Partido, pero se dirigieron a Diosdado Cabello solicitando la intervención. Entonces, esto es un montaje. Mira, ahora fíjate, una pregunta, Oscar. Desde que Guaidó se autoproclamó en una plaza y hubo 60 gobiernos de algunos países que lo reconocieron, pues cualquier cosa puede pasar, porque entonces alguien se autoproclama secretario general o presidente del Partido Comunista, y si el gobierno lo reconoce o lo reconoce el Tribunal Supremo de Justicia, pues entonces imagínate, es una guaidosada tal cual, ¿no? Están haciendo técnica Guaidó. Técnica Guaidó. Es una carmonada y luego una guaidosada. Porque acuérdate que Carmona también se autoproclamó. No, pero lo que pasa es que yo lo comparo con Guaidó, porque para que Guaidó hiciera todas las barbaridades que hizo, hubo que gobiernos extranjeros tuvieron que alcahuetear la sinvergüenzura y la criminalidad de Guaidó. Entonces Estados Unidos se pone a reconocerlo, la Unión Europea se pone a reconocerlo, y por eso es que Guaidó llegó hasta donde llegó, porque si Guaidó simplemente se hubiera parado en una plaza y hubiera dicho yo soy presidente, pues hubiera sido una anécdota y todo el mundo se hubiera reído de él. Pero la gente no nos podemos reír de esa sinvergüenzura, porque hubo gobiernos en el extranjero, que Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, que alcahuetearon a ese sinvergüenza. Entonces, aquí el problema no es que haya un grupito de gente militante del PSU que vaya y diga que ellos son la nueva dirección del PCB. Aquí el problema es si los reconocen o no los reconocen, y me refiero específicamente al Tribunal Supremo de Justicia y al gobierno, al Ejecutivo Nacional. Entonces yo quiero saber hasta dónde hay posibilidades de eso. ¿Tú cómo ves ese problema? Bueno, nosotros estamos evaluando esto, seguimos en una campaña de denuncia nacional e internacional. Ya ha habido un pronunciamiento inmenso de diversos sectores del pueblo venezolano, organizaciones, personalidades y de movimientos internacionales que se han venido pronunciando. El gobierno tiene que valorar esto, porque nosotros se la vamos a poner bien alta. Un asalto al partido, una usurpación por la vía pseudo jurídica, porque sería un falso acto, un pseudo legal, que pudieran cometer a través del CNE. Nosotros vamos a resistir, no con armas, porque no son las condiciones de la lucha hoy. Si lo fuese, lo hiciéramos. Nosotros no negamos las distintas formas de lucha del pueblo en defensa de sus derechos, pero sí vamos a continuar en un esfuerzo profundo a nivel internacional de denunciar lo que es una violación de los derechos democráticos, no solamente de los militantes del PSB, sino del pueblo venezolano, que en la coyuntura de hoy está haciendo un esfuerzo de construir nuevas expresiones de encuentro y de unidad, y el Partido Comunista está participando en ese esfuerzo. Entonces, es una agresión a los derechos políticos del pueblo venezolano, y las vamos a denunciar. No solamente estamos pensando, no solamente hacerlo en los organismos, a nivel de los partidos comunistas, los partidos revolucionarios y populares del mundo, sino también acudir a alguna instancia, porque si aquí las instancias del poder público, del poder del Estado, son capaces de actuar violando la Constitución, bueno, hay que acudir a todas las instancias para hacer restablecer los derechos que tenemos como organización, como militante y como pueblo venezolano. Entonces, el PCB es el partido. Nosotros pensamos que eso es posible, Mari Pili. Es posible porque lo hicieron con el PPT, lo hicieron con Tupamaro, lo hicieron con UPB, lo hicieron con Podemos, lo hicieron con Acción Democrática. Es posible. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay varias diferencias en el caso nuestro. La primera es que no lograron producir
tiene una fractura interna. Aquí no cuentan con nadie de cuadros dirigentes del partido, ni de militantes del partido, en esa jugada fraudulenta de violación de derechos políticos de nuestro partido. Esa es una primera. Eso sí es verdad, porque si hubieran conseguido una mínima fractura, ya hubieran dividido ese partido. Exacto, por eso es que han tenido que hacer montaje. No hay fractura, ¿eh? Aquí no está una secretaria de organización, como fue en el caso del PPT, aquí no está un secretario de organización, como fue en el caso de Acción Democrática, ¿eh? Bernabé Gutiérrez, la otra compañera, ¿eh? Aquí no está un grupo que encabezó un compañero, como en el caso de Tupamaro. No quiere decir que no lo hayan intentado, porque a mí me consta que han tocado a varios han estado por todo el país intentándolo, ofreciéndole dinero a cuadros del partido. Dinero y otras prebendas. Dinero, cargo, bolsa de comida, casas. O sea, utilizando el aparato del Estado para intentar comprar voluntades. Es una conducta, además, supremamente antiética, inmoral, que se corresponde con la decadencia actual de la dirección de este proceso, que ya no le podemos llamar proceso, realmente, casi eliminarle. Esto es un gobierno corrompido, descompuesto, que es legal, nosotros reconocemos que es legal, porque fue electo legalmente, constitucionalmente, pero es un gobierno cada vez más deslegitimado por su conducta y por su práctica en contra del pueblo, en contra de los trabajadores y en contra de la soberanía nacional, porque esa fulana ley, antibloqueo, es la ley que permite que campee la corrupción en PDVSA y en toda la estructura del Estado y del gobierno venezolano. Entonces, es un gobierno corrompido, es un gobierno autoritario, es un gobierno contrario a los intereses del pueblo y de la clase trabajadora venezolana, ¿ves? Es un gobierno mentiroso, es un gobierno cínico. Ahora, fíjate una cosa, Oscar, el Partido Comunista es el partido más antiguo de Venezuela. Él es el partido más antiguo de Venezuela y el presidente del Consejo Nacional Electoral es un historiador. Ustedes se van a dirigir al CNE, que es el órgano regulador de la actividad de los partidos políticos, porque yo no puedo creer que siendo presidente un historiador y conociendo la historia de casi secular del Partido Comunista de Venezuela, el CNE se vaya a prestar para eso. Y conociendo no solo la historia, conociendo cómo funciona, cuál es la concepción leninista organización, porque el presidente del CNE sabe eso. No voy a decir más nada. Él sabe cómo funciona la Juventud Comunista. Cómo funciona el Partido Comunista de Venezuela. Nosotros no nos vamos a dirigir a ellos. Nosotros hemos decidido no dirigirnos ni al CNE ni al Tribunal Supremo de Justicia. Porque está demostrado, Maripilen, que el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia no garantizan la legalidad. Entonces nosotros no nos vamos a dirigir. Nosotros no nos vamos a dirigir para que después ellos saquen una resolución a partir de la reclamo nuestra, en contra nuestra, y nosotros queremos legitimando. Porque eso sería dar el pie de abrir un caso, claro. Así han actuado ellos en otros casos. Entonces nosotros estamos esperando que estos señores hagan lo que vayan a hacer, ahí sí nosotros iríamos a expresar nuestra defensa, aún dejando claro que no tenemos confianza en esas instituciones. Pero nosotros no le vamos a hacer trabajo a los veteranos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Igual vamos a estarle haciendo seguimiento a todo lo que suceda con el Partido Comunista de Venezuela. Muchas gracias Maripilen. Nosotros vamos a seguir en las luchas de los trabajadores y del pueblo venezolano. Nada de esto va a hacer que baje nuestro perfil. Vamos a seguir empujando los procesos de unidad de las fuerzas revolucionarias y de las corrientes populares de base venezolanas que hoy se están movilizando y que están expresando una solidaridad inmensa con el partido y un rechazo a esta política, incluso base del PSU, militantes del PSU, organizaciones del PSU. Cada día se separan más de esa política que encabeza. Bueno, te agradezco mucho, Oscar, que hayas estado con nosotros. Amigos, Oscar Figueras, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, con quien estábamos conversando. Hacemos una breve pausa y ya estamos con ustedes.